Rex, we made it back outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And green. I didn't think plants grew here anymore. You're looking at hope, all that's left of it on T'Chunga. This is once a world full of beauty, given a chance it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the Shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. We're on it. Me imaginaba. When we get there, vengeance will be mine. Claro que sí. Me imaginaba que construyeran cosas así los Krogan. Pensaba que serían más a lo enanos en. I never knew the Krogan had this in them. Lo que yo estaba diciendo. Pensaba que estos vivirían más bajo tierra. Los Krogan, no sé por qué. Tú todavía no estás muerto, ¿por qué? Pues que vengan todos los que quieran. Ahora mismo el combate, salvo alguna cagada repentina, no es el mayor de mis problemas. Coño, mira, un bruto. Tirarle cosas. Au, 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 au. Coño, ¿tú de dónde coño has salido? A ver, me vas a dejar un momento de asueto, que me voy a cambiar de arma, que ya me estás cansineando. ¿Qué? ¿Te gusta? La verdad es que mola la puta ciudad esta. Joder. Esta galería de tiro, qué cabrón. Joder. Au. No, 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 no. ¡Me está matando el ácido! ¡Estúpido ácido, macho! ¡Putos alien! Digo, vale, ya están todos muertos. Me voy a quedar aquí mongueando. Me mata el ácido, yo. Perfecto. No me lo espero nunca, macho. Y cuando me quiero dar cuenta, hay alguna barrera o algo que me impide salir de donde estaba. Por suerte me han respawneado en el mismo sitio. No sé, ¿por qué no puedo volver atrás por aquí? Ah, quería explorar un poco más por ahí. Algún arma Krogan antigua sería una idea cojonuda. La madre que... Solo ha hecho una rajita así, ¿sabes? Lo suficiente para saltarla. Cualquiera diría que se ha cargado medio puente. Esa Faust estrella... ¡Se van a comer al...! ¡Es que lo estoy viendo! Madre mía. No sé por qué, pero a veces las conversaciones de los aliados se solapan unas a otras. Y eso no es bueno. Qué divertido. Qué divertido es matar a las estúpidas tropas de los segadores. Stay close. Get down from there and we'll find you. Try faster. I can smell the damn thing's breath.
¿Te vas a morir ya? Merodeador de los huevos. Vale, ¿y ahora qué? Me he entretenido bastante matando a estos bichos, no sé por dónde tengo que tirar. Vale. Por aquí, supongo. No, en serio, ¿cómo mierdas bajo? ¿Eso es un arma? Sí, sí, ya lo sé. Sí que lo es. Bueno, mira, es un fusil. Algo es algo. ¿Dónde? ¿Por dónde? Hay unas escaleras. ¿Es por ahí? Voy a suponer que es por ahí. Pero juraría que antes no tenía sitio para bajar. Ah, vale, estoy ciego. Se van a comer al hermano. Se van a comer al Reef. Bueno. Bueno, no se lo han comido, creo que solo lo han destrozado. No, sí se lo van a comer. Se va a comer al segador, si es que lo estoy viendo, es un bicho gigantesco. I don't think we've got a big enough gun to handle that. Vengeance is the goal. Suicide is not. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. Then I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Kalros, we summon her to the Reaper. ¿Lo ves? Would that even work? She need only draw the Reaper away from the tower. That would give us time to synthesize and release the cure. Vale, está interesantísimo contarme más del bicho gigante. What makes you so sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawn. Hola. This is as much her home as ours. If T'Chanka has a temper, Kalros is it. Nobody's ever faced her and survived. Nah. We flew through the Omega 4 relay and survived. We can do this. That's a spirit, Shepard. How would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Kalros's glory. The Solarians thought she would scare away intruders. We got that much right. There are two Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Kalros will come. That should distract the Reaper. In the meantime, the laboratory is just over there. I can finish synthesizing the cure. Pues vamos. We know why we're here and what's at stake. So let's make it happen. Wait! I want you to know that no matter what happens, you've been a champion to the Krogan people, a friend of Clan Erdnot, and a brother to me. To every Krogan born after this day, the name Shepard will mean hero! Now, let's show them why. Le he dado al uno, creo que ha reaccionado, espero que sí. Go! I've got this! Cojonudo. I am Erdnot Rex, and this is my planet. Así me gusta, Rex. We'll have the cure ready shortly, Commander. Vaya, por Dios. No me dejan en paz ni un segundo. ¿Qué ganas tienen de morir? ¡Au! Me han quitado mi escudo. Saben lo que se hacen. Conocen mi único punto, flaca. Oye, ¿no paran de caer? Que nacido, listo, míralo. Es que tenemos que darles armas para disparar de lejos. Yo estaría encantado de hacer lo que coño me estés diciendo que... gústame. Una nueva pistola, ya la pruebo otro día, si eso.
Bueno, finally some luck. The original strain is in storage. I'm preparing the cure now. Make it quick. They're all over us out here. The Reaper. Vale, eso es malo. ¡Hala! ¡Au! Nah, está fresquísimo. Everyone all right? Fine here. Mostly. I faced worse. Did we just get shot by a Reaper? Consider that practice. Okay, Shepard. I raise the hammers. Ooh. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Sí, nos ha jodido. Ya lo he visto. O sea, coberturas, ¿no? Dios santo. Recuerdo. Correr sin rumbo es la única solución. Eso es bueno. ¿Dónde coño? Pues venga, pa'lante, ¿qué es lo que puede pasar? Oh. Eso es malo. Es. Vale, me parece estupendo. Morir vosotros. Muchas gracias. ¿Dónde? Ah. Joder, bruto. No es el mejor momento. No tengo tiempo para jugar, estúpido perro. Vamos, vamos, perro. Bah, no me lo saben luchar. Vale, vamos a por el martillador ese. O uno de ellos, por lo menos. Seguro que activo el martillador. Luego otra que... Me acaba de pisar el... Me acaba de pegar un pisotón. Vamos, ahora otra oleada, seguro. Efectivamente. La frase son la polla. ¡Ah! Me ha vuelto a pisar. Está loco. Tirarle cosas. No me gustaría morir aquí. Ay, qué colorines. Mira, yo paso. Voy a activar el martillador. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Que me pise! ¡Otra puta vez! ¡Joder! ¿Qué hago contra eso? Tengo que esperarme, tengo que saber aposta que va a venir a pisotearme. No estoy página de cuello para arriba. No me deja ver. Macho, me ha matado a pisotones. Eso sí que no me lo esperaba. Ah, venga, ya volvemos a empezar. Bueno. Ha fallado el pisotón. No del todo. Joder, ¿qué está pasando? Dispararle cosas. ¿Hay alguna forma de saber dónde va a pisar? ¿O es un poco de casualidad adivinarlo? Estás muerto, ¿no? Sí, está muerto. A ver. ¿Qué voy? Es mentira. Vale. Pisa siempre en el camino. Eso es una guarrada. Pero como una catedral, programadores del juego. No es gracioso. Oh, vale, se ve la sombra. Ah, yo jugaré con el perrete. ¿Qué cojones? A ver. Que voy. Era broma. Míralo, macho, qué desgraciados. Es un movimiento muy guarro. Poner que pega pisotones justo cuando vas a venir para acá.
Dios. Dios. ¡Hala! Sepas, macho, estarás contento. Que la foz destrilladora se han tirado por el segador sin pensárselo. No, no veo mucho la lógica, pero vale. Oye, ataque por sorpresa. Dios, es irrealmente grande esa foz estrelladora. Oye, lo meten para abajo y todo. Dios. Claro, que los nutrientes que tenga eso van a ser bastantes pocos. Y de repente las foz estrelladoras pierden el interés, pasan de atacarle a nadie más. Bueno, mejor para nosotros, supongo, pero... difícil de creer. Wick, is the cure ready? Yes, it's loaded and set for dispersal. 2 minutes and counting. Though the procedure took a toll on Eve. Is she okay? I believe so. Malin's research was crucial in stabilizing her. Together, she and Rex can ensure a Krogan future we need not fear. Evolution at its best. Time's running out. We must get to the control room at the top of the tower. Why? It's the only way to repair the sabotage. I've already detected a temperature malfunction. The cure won't work unless this is fixed. How do I do that? You don't. This is best left to me, Commander. You should get your team clear. ¿Qué coño? Trae. Wait. This is a one-way trip. And has been since the day I met Eve. Some souls die in battle, some die in their sleep, and some die for no reason at all. This is my chance to die for what I believe. Nuevos adiós. Yo me voy con las fases estrelladoras, que seguramente tengamos probabilidades de sobrevivir. Pudiendo meter un tiempo de carga en el ascensor, ¿cómo no lo han hecho? ¡Están locos! ¿Es no? No sé qué le impide volver ahora. Supongo que lo descubriremos. No pierdas el tiempo y vuelve, subnormal. ¡Ea! ¡Ea! Le ha tenido que caer una viga en la cabeza o algo, no se ha visto. Ah, ¿qué es lo peor que podía pasar? Otro salariano que ha muerto por accidente. Sí. Todo ha salido bien. Lame la nieve. Intenta atrapar los trocitos con la lengua. Y ahora a follar como conejos. Eso no es bueno. Está explotando. My father betrayed me in this place. His own son. He tried to kill me, so I had to kill him. Right over there. That's what the Genophage reduced us to. Animals. But you changed that today, Shepard. Now we'll fight for our children, not against them. It's just a shame Paddock Wicks didn't survive. Nah, se lo buscó. I think this was his way of atoning for all the centuries of misery on T'Chunka. And that's how we'll remember him. We owe him that much. But you, Commander, we can thank you in person.
Tell the Turians I'll be deploying troops to Palavin immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Goodbye, Commander. What will you do now? Spread the hope you've given us. Even now, there are clans gathering in the Kelphic Valley. I'll go speak to them and make sure this gift isn't squandered. Thank you for all that you've done. And know that Erdnot Bakara calls you a friend. Bakara se llama. Eva estaba mejor. Bueno, creo que ya he terminado con tu chanca. La verdad es que mola. Nos hemos enfrentado a un... La mejor forma de matar a un este. Necesitamos fauces trilladoras en todos los planetas para acabar con los segadores. Es la solución. Hell of a thing you just pulled off, Commander. Curing the Genophage. I never thought I'd see the day. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Salarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palavin. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. Pues muy bien. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're going to defeat the Reapers. That much is certain. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Anything happens, you let me know. Es la primera vez que tiene que dormir Shepard en este juego. O sea, en esta saga, en el 2 y el 1 no dormía. Era como Jack Bauer, así no me hace falta ni ir al baño, ni dormir, ni nada. Aquí sí, nada más que para tener pesadillas raras con el chiquillo. Cosa que no entenderé jamás. Y voy en la armadura que voy. Vale, necesito comprarme la armadura de los recolectores nada más que para la próxima pesadilla. Para ir así, hola, soy un recolector. Oh no, son sombras. Chiquillo, no corras. Ya, macho. ¿Dónde se supone? ¿Encender una luz, una bengala o algo? ¿Dónde tengo que ir? ¿Ahí? ¿Es eso de ahí? Ah, creo que es eso de ahí. Vamos. Corre, Separ. Corre cual gacela. Si te escondes, por lo menos se vea detrás de un árbol o algo que no te se vea. A lo mejor la pesadilla es del chiquillo. Y en lugar de Separ es Freddy Krueger. Ahí no puede subir. Dios, qué bien ha desaparecido. Y si me voy y me salgo del... Está ahí. ¿Y si paso? ¿Y si me voy para otro lado? ¿Qué pasará? Va, mejor no. Son capaces de matarme. No, tienes que ir a por el chiquillo. Arde en el infierno, chiquillo. Pues solo tenía como 10 años. Da igual, le dio tiempo a hacer muchas barbaridades.
Lo de los sueños, esos no vienen a cuento. Sí, he tenido una pesadilla horrible, no llevaba puesta mi chupa. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Ah, no. It's fine. Tell me what's going on. The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. She called the comm room? The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Vale, continuar con la historia me parece estupendo. Pero eso será en el próximo capítulo, probablemente. Ahora ya ha pasado de tu chanca, ya me lo puedo tomar con más calma. Los Krogan están bien. Oh, joder, tú. Commander. Can I help you, Counselor? Shepard, I want you to understand that I owe my position to you, and it's not something that I take lightly. Were it not for you, that weak-minded Counselor Valorn would still be alive, leading the Solarians down the sewage pipe. But now I'm forced to champion a cure for the Genophage. It's like saying we need a hurricane to put out a wildfire. It's not a wildfire. It's the death of the galaxy. Drum that into your people's heads. ¿Han cambiado de lo atrás? A short-term solution, but the short-term may be all we have. Has a ring to it. But that is not the only reason me parecen todos I iguales. You. The other regards humanity's counselor Udina. We need to talk about his activities. The less than legal. Nah, pegarle la patada no me importa. Come see me next time you're on the Citadel. Ishiel out. ¿Es un nuevo dar atrás? Commander, Admiral Hackett's available on VidCon. ¿Qué maza? Admiral Hackett también quiere hablar conmigo. Venga, vamos a ver qué pasa aquí. Me has llamado tú. Ve y lucha contra los segadores. Déjame en paz. ¿Qué tal vais? You know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. Erdnot Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Sirkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. Can't say that I blame them. Yogg have teeth. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Just the ones who can threaten them. Joder. Los Volus y los Elcor, ¿qué hacen esos? Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogan sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. Esto sí que me interesa. Have we heard anything from the Quarians or Geth? Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. Pues necesitaría hacer esta misión ya. Me falta una tal y que enfocarme. Do you know anything about the Hanar and Drell? Their luck is holding. For now, the Reapers have avoided a direct invasion of that sector. Though we've heard Drell wetware teams are mobilizing fast to shore up their border with the Solarians. I knew it, Drell. The Reapers don't want to tangle with them. ¿Y estos? What happened to the Batarians? Never stood a chance. Hit by the Reapers straight out of the gate. Cojonudo. And without any allies to call on, I think the Batarians are history. Eran muy feos, nadie le importa. ¿Investigar más? ¿Nosotros? What about the extra help we've picked up along the way? The Krogan and Turians have obviously been a big help. Erdnot Rex running the show is a bonus for us. And that female Krogan you rescued is rallying more support from the other clans. I'm glad you disabled that bomb in T'Chunka. We could have lost a lot of Krogan support as it is. We picked up some Turian troops. Good to hear. Oh, ah.
What about Arya's mercenaries? Arya T'Loak, there's someone I never thought we'd be in bed with. The Blood Pack will be useful and violent. Mostly Vorchai here. We'll put the Blue Suns to good use. Intel says Darnar Vosk is bringing his men, and that they're gunning for a fight. The Eclipse are providing troops and mechs. When we find a Reaper soft spot, they'll help us hit it. Don't want to know how you got Arya's cooperation, but whatever you did, it was worth it. How about the Salarians? Interesting wrinkle. We've been getting back-channel commitments from the strike teams within STG. They're promising to back us. Even after I cured the Genophage? Our intel suggests there are cracks developing between the military and the politicians. These STG guys know the score. They're not going to jeopardize the entire Salarian Union just because some Deletras didn't get her way. Vale, bien, eso es bueno, eso es muy bueno. Y esto lo último. What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors. We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise this won't end well for the human race. Or any race. Os lo habéis buscado vosotros por no atender a razones. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Vale, bien, aún a lo mejor podemos tener a todas las razas, incluidos los salarianos. No está mal. Ah, mira, acabo. Bueno, Rex se ha ido de aquí, una lástima. Oye, ¿y el salariano? También se ha ido de aquí. Vaya. Pensaba que se quedarían como generales al mando o alguna pollez. Ah, eso es lo que quería. ¿Noveria? Ese es otro planeta del 1, estoy seguro de ello. Casi seguro. Gracias, Rex. Es muy interesante que me digas esto. Bien, bien, perfecto. No hace falta que la llames ya, Eva. Vale, ya sé cómo se llama. Lo que pasa es que lo he olvidado. ¿Qué más da? A ver, la de la traza. Estoy profundamente decepcionado. Si mi raza se extingue, va a ser todo culpa tuya. Qué lástima. ¿Dónde está esta porra? General Corintus. Me suena. ¿Quién eres tú? Ah, este debe ser de Palaven. Vale, bien. Sí, sí, sí. Todo muy interesante. Nos han dado una nueva misión secundaria. No sé si de verdad será secundaria. Pero como de verdad no sé qué es lo que tengo que hacer lo siguiente, daré vueltas como un subnormal por la galaxia hasta que me encuentre misiones que hacer. O sea, no, tengo misiones que hacer. No sé cuál es la importante, así que supongo que haré misiones según vayan saliendo y si avanza la historia bien y si no, pues una lástima, ya avanzará. Eso es todo. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.